Las tabletas serán para el personal de los SILAIs del país que trabajan las estrategias de vacunación, lucha antiepidémica, entre otras atenciones. Es una herramienta más que tiene el personal de salud para la mejora continua de la calidad y estamos seguros que esto nos va a ayudar bastante a nosotros para que vayamos registrando la información. Con el registro adecuado de la información nos va a permitir redireccionar las estrategias y hacer una mejor planificación de las acciones que vamos a hacer en el primer nivel de atención, que es la parte fundamental que tiene el modelo de salud familiar y comunitaria. Los equipos donados servirán al proceso de desarrollo del Ministerio de Salud en cuanto a la dotación y manejo de las nuevas tecnologías. Esto viene a fortalecer las capacidades de respuesta del primer nivel de atención. Al dotarle de estos equipos tecnológicos a los médicos, las enfermeras que están ubicadas en los sectores, en las comunidades, en los barrios, en las comarcas, en los distritos, le estamos dando una herramienta importante para poder grabar toda la información del proceso de atención. Con esa información ellos van a tener la oportunidad de mejorar el análisis que se tiene que hacer de todas estas actividades para poder decidir hacia dónde realizar una mayor cobertura y qué otro tipo de actividades deberían de estar planificadas. La OPS también se complace en ver que el Ministerio de Salud avanza muy fuertemente hacia la transformación digital. El donativo tiene un costo de $273,000 o su equivalente 10 millones de córdobas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.